I was trying to think, Reese, has it been 3 years yet that the West Side and your Hispanic group came and joined West Side? 2 years. 2 years. Yes. Okay. Dos años que estamos empezando aquí con la obra hispana. Very good. Very good. I'll tell you, it's been a wonderful an opportunity for those, and I know many of you have gotten to know several of those who are part of that Hispanic gathering. Realmente ha sido una bendición, ¿verdad?, de los que muchos de nosotros hemos estado acá participando de estas actividades, especialmente cuando nos reunimos, ¿verdad?, ambos grupos. And I know you join me in saying how thankful that we are to have them here. Y realmente, claro, nos unimos, ¿verdad?, en expresar esto del agradecimiento de estar todos juntos aquí. We love having them in our presence and getting to know them. Y pues realmente es un agrado para tanto unos para otros estar juntos, de conocernos unos a otros. Some of you have even taken the opportunity to help to enrich yourselves by learning some of the Spanish language. Algunos, ¿verdad?, pues han tenido el tiempo para aprender un poquito de español, y nosotros también, ¿verdad?, inglés. But I'm guessing most of you have learned to appreciate them by when potluck time comes along. Pero muchos, ¿verdad?, pues nos hemos compartido de buenos momentos, ¿verdad?, cuando pues hemos comido un poquito, ¿verdad? As I tell you, when the Hispanic group does the potlucks, the food is awesome. Y que realmente cuando tenemos la comida, ¿verdad?, y como somos varios países, la comida es sabrosa. That's right. We have a mission trip that we take to Baja, Mexico, and one of the things we look forward to down there every time is when they cook for us. Hay un viaje misionero a México, y esto, ¿verdad?, una de las cosas que estamos ansiosos es precisamente por el tiempo de la comida, porque pues comida, ¿verdad?, abundancia. The food is out of this world. Y este, ¿a quién? Y la comida es fuera de este mundo. That's right. I have a question for you, though. I had an experience when I visited Italy here recently that I'm guessing you and maybe others have had. Have you had an experience where you walked into a place of business or a restaurant or something like that and felt like you got treated differently because you had an accent or something like that? Tengo una pregunta para ti. Quiero saber si tú has experimentado esto. Dices, acabo de estar en Italia y pues... No sé si has experimentado esto de que cuando tú entras a un lugar y entras y pues por ser diferente, de habla, de color, ¿has visto alguna diferencia? Yo creo que sí, ¿verdad? Have you had that experience? Yes. Many, 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 many times. Muchas, muchas veces. Well, I'd love to hear one of your stories and I want to tell you the story of what happened in Italy. Oh, okay. Well, voy a decir una de las historias, ¿verdad?, de las cuales se ha visto esa diferencia. One time I was entering to a store and I wanted to buy for the house, you know, things for the house. It was a small store. This was in Houston, Texas. And it's amazing because over there there is a lot of Hispanic everywhere. But in this store, when I went in, I was asking for some items, and the person who was there, the attendant, was like looking at me like if I want to do something bad, you know. And I was just trying to find what I was looking for. So really, it was kind of scary for me when I saw her reaction, because she was like kind of. The attendant was like, you know, like, just to see her eyes seeing, looking at me. Anyhow, I went in and I found what I was looking for and I got it. And when I was going to pay, it was that she was not saying anything. But with her expression was kind of, if I was in the wrong place, you know, that was the. So even I decided, well, I'm not coming back to this place. Es una experiencia que viví tiempo atrás, ¿verdad? Entrando a una tienda y estando ahí adentro de la tienda, pues cuando entré, quien estaba atendiendo me vio con unos ojos así raros, como que diciendo, ¿qué anda haciendo aquí? Y luego, bueno, anduve buscando lo que andaba buscando hasta que lo encontré.
Y la cosa es que todo ese tiempo la que estaba atendiendo, la persona que estaba atendiendo me miraba como que si yo era alguien sospechoso. Y pues, bueno, ya fui y agarré lo que tenía que agarrar y lo pagué. Pero ya después dije, mejor ya no vuelvo a venir a esta tienda. That's one of my frustrations. Well, that's, and I hate that that happened to you. How was your English at that point in time? Was that before you learned English very well? Ooh. I'm still learning, but yeah. Okay. It was like probably, I am too. 10%, 50%, I don't know. Yeah. Okay. Well, my experience in Italy was in a similar. It was in a grocery store, and I was going there to buy some bread. Dice que la experiencia de que él vivió hace poquito allá en Italia, iba a entrar a una tienda en Italia y iba a comprar pan. Lenore said, don't come back without bread. So I had to, it was my livelihood was at risk here. La esposa le dijo, no regreses acá hasta que, sin pan. Tienes que traer el pan. O sea que él dependía de encontrar el pan. So I found the bread in the store and I put it into a bag that they had there and I took it up to the register in the front. Y pues bueno, entró a la tienda, encontró el pan, lo puso en una bolsa que tenían ahí ya. Se lo llevó a quien iba a pagar, a donde iba a pagar. And the man who was working at the front obviously didn't know a lot of English. Y definitivamente la persona que estaba ahí atendiendo no sabía mucho de inglés. But he did know one phrase. Pero sí sabía de una frase. And he said, must weigh on the scale. Ve y pésalo en la balanza. And I looked at him and I asked him to repeat himself, must weigh on the scale. Y pues me le quedé viendo y le pregunté otra vez y me volvió a responder, ve y pésalo en la balanza. So I said, all right, and I took my bag back and I put the bread on the scale that was there provided for it. Y bueno, pues agarré la bolsa, la llevé y la puse ahí donde estaba la balanza. There were a lot of buttons on the scale and all of those buttons were printed in Italian. Pero en esta balanza, o pesa, ¿verdad? Estaban ahí, había un montón de botones y todo estaba en italiano. And rather than take the time to try to use Google Translate to translate all the Italian, y en lugar de hacer el proceso de traducir todo de italiano al inglés, and rather than push a lot of buttons and further frustrate the man, y en lugar de pues de mover un montón de botones para este hombre no se fuera sintiera frustrado, I took the bread back up front. Agarré la bolsa y se la volví a llevar ahí. At which he scanned all of my groceries again. Y bueno, ya empezó a pasar ahí a cobrar todo. And then came to the bread in the bag. Y luego llegó con el pan. At which he said, must weigh on the scale. Y luego cuando llegó con el pan dijo, ve y pésalo en la balanza. And I said, I don't know how. Y le dije, yo no sé cómo. And he said, must weigh on the scale. Y volvió a decir, pésalo en la balanza. And I just went like this. Y pues hizo así. Well, he grabbed the bag and very angrily stomped back to the scale and did it for me. Agarró, algo enojado, agarró la bolsa y empezó a caminar allá donde estaba la balanza para pesarla a él. Brought it back, scanned it, and was happy to see me go. Y la trajo, ya la escaneó y muy feliz que vio que él ya iba saliendo de la tienda. And I got to tell you, it was a little frustrating for me. I didn't feel like I'd done anything to deserve that. Realmente dice es algo frustrante para mí porque realmente yo no vi que había hecho algo malo. But I also realized that there were probably a lot of people who live among us who go through similar experiences almost daily. Pero también me hizo realizar, ¿verdad?, de que hay muchas personas que viven entre nosotros que a veces pasan eso todos los días. I know there at least one store around town, you could probably tell me many others. There's a sign in the window printed in English that says, if you don't speak English, we won't do business with you. Hay un negocio donde está un rótulo en inglés donde dice, ¿verdad? Si usted no habla inglés, no vamos a hacer negocio con usted. I'm not sure what the point is of printing that in English. No sé cuál es el punto, ¿verdad?, de imprimirlo en inglés. Ese anuncio. But that's what this store did. Pero eso es lo que dice esa tienda. Yeah, you know, there's two mindsets that people can approach this situation with.
Y pues hay dos mentalidades para cómo uno puede percibir estas situaciones. And I get that it's frustrating sometimes to work through the language barrier. Y muchas veces, ¿verdad? Sí, hay cierta frustración en cómo trabajar con esto del proceso de las entre lenguas, idiomas. But there are some who approach it to saying that if you live among us, you should be able to speak our language, and if you don't, then I shouldn't have to bother with you. Pero pues algunos, ¿verdad? Lo procesan de la manera de que si estamos en un lugar y no hablan el idioma, pues ¿para qué? And that's definitely a mindset that some people have. Y definitivamente, ¿verdad? Hay quienes tienen esa mentalidad. I think if they traveled abroad, they would come up with a different mindset. Yo creo que al viajar a otros lugares, tal vez cambiaría esa mentalidad. Because another option of that is to empathize with those who may not know the language or not know it efficiently enough. Y pues tal vez, ¿verdad? Con ello, pues ya se familiariza con las situaciones con aquellos que no hablan tal vez el idioma. And try to help them to understand, or try to help them with whatever it is they need. Y pues tratar, ¿verdad?, de entender la situación y tratar de ayudar con aquello que se necesita hacer. I would have loved some empathy when I was over there. Yo hubiera querido, ¿verdad?, una respuesta positiva cuando yo estaba allí en Italia, dice. And I think those who are here in a similar circumstance would love some empathy on their part as well. Y pues igual aquí, ¿verdad? De los que estamos acá, que a veces pasan situaciones, pues pedimos, ¿verdad? Muchas veces que tengan compasión de nosotros. What does it take to develop that mindset? ¿Qué es lo que requiere para desarrollar esa mentalidad así? What does it take to start seeing others as people we can serve rather than people who might inconvenience us? ¿Cómo podemos hacer, ¿verdad?, eso de que cambie nuestra mentalidad para servir a aquellos que pues haya dificultad en lugar de que decir no, mejor no queremos nada con ellos? I think Paul would answer that question, especially as he writes to the Romans in chapter 12, that it takes a different kind of thinking. Yo creo que el apóstol Pablo enfatiza sobre esta situación en Romanos, en el capítulo 12, hablando de algo similar o de esto. He would call it a transformed way of thinking, a renewed mind. Él le llamaría una transformación de la mente, una renovación de la mente. Go ahead and give us that next slide. As we read that passage, it's one that's fairly familiar, I'm sure, to you. Al leer este pasaje que ya es muy familiar para usted y para mí. I'm thinking of possibly doing a sermon series at some point in time, thinking of what it means to be transformed in different contexts. Y pues en sí estoy pensando en hacer una serie de lecciones con respecto a estos pasajes con eso de una transformación. Of how, as Christians, we can renew our minds. ¿Cómo es que nosotros cristianos podemos renovar nuestra mente? And obey this passage, this command that Paul gives us. Y obedecer este pasaje, este mandamiento que nos revela en este pasaje. I'll read it in English and then you can read it in the Spanish version. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, his good, pleasing, and perfect will. Therefore, I need to transform my mind. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. First of all, he refers to Christians as those who are willing to give themselves, their bodies, as a living sacrifice. Primeramente, ¿verdad?, se refiere a aquellos que, como cristianos, ¿verdad?, cambien esa mentalidad de lo que es en lo material a lo espiritual. And in that, he invokes the image in their culture of sacrifices that were made for the Jewish culture to their God and to the Gentile culture to the gods that they worshipped.
Y en este pasaje, ¿verdad?, está invocando precisamente esto de sacrificio, que es lo que se daba constantemente, ¿verdad?, sacrificios a los ídolos, a los dioses y todo eso. And there could be no doubt in their minds that a sacrifice was all in. Y para que así vea, que no hubiera duda de que un sacrificio iba a tener que hacerse. In a sacrifice, everything was consumed in the object of that sacrifice. En el sacrificio, todo era precisamente consumido o hecho en ese acto del sacrificio. Its body, both inside and out, were consumed in the sacrifice. En el sacrificio era total, ¿verdad?, de cuerpo y lo exterior y lo interior, que fuese consumido, ¿verdad?, en ese acto de sacrificio. And even their lives were given as a part of that sacrifice. Y aún la vida misma era ofrecida como parte de ese sacrificio. Paul says the only difference between what he's asking you or urging them to do in this situation is that as a sacrifice, they remain physically alive. Lo que Pablo le está diciendo acá, ¿verdad?, de que haciendo ese tipo de sacrificio que hacían, ¿verdad?, con sus dioses, en este caso le decía es que mantengan sus cuerpos vivos. But when it comes to the objective of serving God, he says, in view of God's mercy, do this. Serving God because of all that God did for us, the sacrifice that he gave for us, is something that we need to be willing to give as we move forward. Dando a enfatizar con respecto de que todo este sacrificio, en sí, entendiendo de que el sacrificio que Dios había hecho, ¿verdad?, a través de su Hijo, así de esa manera, ¿verdad?, nosotros, o como lo que dice el apóstol, es que viniese a presentarse en esa misma forma, ese sacrificio para con Dios. And in the very next passage in Romans chapter 12, he talks about what it is to be the sacrifice, what it looks like to be the sacrifice. Y en el siguiente versículo es donde menciona qué es o cómo es ese sacrificio que debe de hacerse. The first thing he says is, do not think of yourselves more highly than you ought, but rather consider yourselves with a sober judgment. Y pues lo dice, ¿verdad?, que no se llegue a pensar más de lo que pensemos ser, y a juzgar más de lo que podamos juzgar. For the Romans, there was a lot of civic and ethnic pride. Para los romanos había mucho de eso sentirse orgullosos de lo que era lo civil, ¿verdad?, y pues todo lo que era el poderío romano. And Paul is saying you can either feel superior to others because of where you were born or because of your race, or you can be like Jesus, but you can't be both. Y Pablo les dice, ¿verdad?, bueno, ciertamente ustedes se pueden sentir orgullosos de ser romanos, de haber nacido, ¿verdad?, de pertenecer a esta nación, pero en sí ser parte como Cristo lo hizo. If you're to follow Jesus, the pride has to go away. Si ustedes van a seguir a Cristo, les está diciendo, entonces ese orgullo tienen que hacerlo a un lado. And we have to become experts not at raising ourselves above others, but actually getting beneath others. Realmente lo que tenemos que hacer, dice el apóstol Pablo, no es levantarnos arriba de los demás, sino mantenernos abajo. If we're to follow Jesus, we must be that sacrifice. Que si vamos a seguir a Cristo, entonces tenemos que seguir ese sacrificio. Remembering that a sacrifice is both humble and noble at the same time. Recordando que ese sacrificio es humilde y sencillo a la misma vez. While superiority may be a part of the world that we live in. Y aunque tal vez, ¿verdad?, la superioridad es parte de la vida en la que hoy vivimos. Everyone looking for that edge that will make them a little better than somebody else. Mirando eso, ¿verdad?, siempre va a haber alguien mejor que los demás. It may be the place where you live, or it may be an ethnic kind of pride or a racial kind of pride. Sometimes people even use just liking certain sports teams. Pueda que tal vez sea donde viva o de donde trabaje. Es más, a veces se ve diferencias en qué equipo le gusta. The pattern of the world says use anything you can to be superior to someone else. Lo que el mundo enseña, ¿verdad?, es de usar cualquier cosa para hacerse sentir mayores que los demás. And then let them know about it as often as you can. Y hazle saber lo más que puedas que eres superior a los demás. Let's go to that next slide, please.
But that's not the pattern of Christ. Pero eso no es la dirección que Cristo enseña. In Jesus, we are transformed. En Cristo, nosotros somos transformados. In Jesus, we give up the right to feel or be superior to anybody. En Cristo, nosotros estamos dando o dejando aquello de sentirnos superiores o sentirnos en lo correcto. If we are all humbled before the feet of Christ, si nos humillamos, si todos nos humillamos a los pies de Cristo, if we all throw ourselves at his feet, si todos nos dejamos caer a los pies del Señor Jesús, then we are all at the exact same level. Entonces todos estaremos exacto al mismo nivel. The transformed Christian will always be looking for the opposite of what the world looks for in this. Y el cristiano transformado siempre va a buscar lo contrario de lo que el mundo ofrece. Instead of considering ourselves as better than others, en lugar de considerarnos mejores que otros, we seek to get beneath others. Buscaremos estar menos que los demás. Instead of lording it over and commanding others, en lugar de estar ordenando y dando órdenes a los demás, we seek to serve others. Vamos a buscar servir a otros. And it's that kind of thing that requires a renewed mind. Y es eso lo que requiere una renovación de nuestra mente. Paul says, not being conformed to the pattern of this world. Pablo dice, no os conforméis a lo de este mundo. But being transformed by a renewed mind. Sino dice, transformaos por medio de vuestro entendimiento. How then do we renew our minds when it comes to how we treat others in these different levels of, in the picture that the world paints? ¿Cómo es que venimos a renovarnos en nuestra mente en este mundo, verdad, que nos presente las fotos que nos presenta este mundo o los aspectos que este mundo nos presenta? We do so by following the example of Jesus. Y pues es simple, es solo siguiendo los ejemplos de Cristo. He was the Lord of Lords and the King of Kings. Él es el Señor de señores, el Rey de Reyes. He dwelt in immeasurable glory at the throne of God. Su medida de gloria es en el trono es inmenso. And in Philippians, Paul says he even though he was considered God, he did not consider equality with God as something to be grasped. El apóstol Pablo a los filipenses les dice, ¿verdad? Aún él siendo como Dios, no se consideró a sí mismo tal y vino a esta tierra. He lowered himself, taking the form of a man. Y dice, descendió a esta tierra y tomó la forma de humano, de hombre. And the King of Heaven, God himself, washes the stinking feet of those who serve him. Y vino aquel Dios Todopoderoso hecho carne vino y lavó los pies de aquellos and a says, quienes recibió. And says, if you want to serve me, you're going to have to serve each other just as I have served you. Y les dijo, si vosotros me vas a servir, entonces ustedes tienen que servirse los unos a los otros como yo les he servido a ustedes. You're going to have to love each other just as I have loved you. Van a tener que amarse los unos a los otros como yo os he amado. There have been times in history where Christians have tolerated and even participated in a culture steeped in racism, prejudice, and the illusion of ethnic superiority. Han habido historias o eventos en la historia de la humanidad con respecto a esto de las diferencias, clases o sociales y ver de menos unos a otros. But the example of Christ clearly shows us that we simply can't do that. Pero el ejemplo del Señor Jesucristo nos enseña de que nosotros realmente no tenemos que ser así. The example of Christ shows us that if anything, we are to be beneath one another. El ejemplo del Señor Jesucristo nos enseña de que realmente tenemos que estar abajo o menos, sentirnos menos que los demás. And we are to seek to see each other with and through the eyes of Christ. Y que tenemos que buscarnos o vernos los unos a los otros a través de los ojos del Señor Jesucristo. How does Jesus see our fellow man, those around us? ¿Cómo es que el Señor Jesucristo ve a quienes están alrededor de nosotros? How does Jesus see those who may have a different color of skin who may speak a different language? ¿Cómo miraría el Señor aquellos que son de diferente idioma o de color de piel? I think we all know that
Jesus sees them with the same love as he sees all of us. Y seguro, ¿verdad? Sabemos, entendemos que Cristo lo mira a todo el mundo de la misma manera, el mismo amor. And he demands that we do the same. Y él pide, clama, demanda que nosotros hagamos lo mismo. If we're to see people with the eyes of Jesus, si nosotros vamos a ver a las personas a través de los ojos de Cristo, we will run toward those that our culture may deem as the underclass or underprivileged or the undesirables. Oh, entonces nosotros no va a haber conflicto en ir y convivir y compartir con aquellos que tal vez tengan en menos situación o condiciones menos favorables. Those were the people to whom Jesus was drawn. Esas son las personas que el Señor Jesucristo fue atraído. Those were the people he spent time with regularly. Esas eran las personas con que Cristo constantemente compartía tiempo. Those were the people he loved and he encouraged. Esas eran las personas que él amaba y animaba. So regardless of what the culture around us may think of how we spend time together and the things we do together as church. No importa de cómo participemos el tiempo juntos, que la iglesia esté junto en actividades o en diferentes formas. We need to pay less attention to the pattern of the world. Tenemos que ponerle menos atención a las formas de cómo el mundo lo presenta. And be transformed into the image of Christ. Y transformar nuestras mentes en esa mentalidad de la imagen de Cristo. To look at one another as he looks at us. De mirarnos unos a otros como el Señor Jesús nos miraría. To serve one another as he has served us. De servirnos unos a otros como el Señor sirvió a unos a otros. And I have to say, I couldn't be prouder as I see that going on in this congregation a lot. Y pues realmente yo puedo decir, siento un orgullo de ver cómo en esta congregación se ve eso constantemente. I see the effort being made to spend time with those who may by some be considered different. Yo veo eso, ¿verdad? De, a veces del tiempo que se comparte con aquellos que tal vez, ¿verdad?, se ven diferentes. I see people crossing the boundaries of language and race. Y he visto, ¿verdad?, eso de cómo algunos aún pasan ese límite a veces de que hay limitación de la lengua o de la raza. To show the love of Christ to one another. Para mostrar el amor de Cristo los unos a los otros. And in that, I can't imagine that we're doing anything but glorifying God. Y con ello, no puedo imaginar otra cosa sino lo que es glorificar a nuestro Dios. And honoring the example of Christ in our community. Y honrar el ejemplo de Cristo en nuestra comunidad. I was out walking in the woods with Shannon one time. Caminando allá, ¿verdad?, en medio de por ahí un bosque con un hermano Sharon. And he pointed to a flower on the forest floor. Y pues él, ¿verdad?, apuntó a una rosa o una que estaba allí en el camino. And he said, "Do you know what that flower is doing there?" Y dice, "¿Tú sabes qué está haciendo ahí esa rosa ahí?" I thought he was probably trying to track me, I'll be honest. Pues yo dije, no, quizás me está tratando de hacer por ahí una broma. So I said, "Shannon, what is that flower doing there?" Y le pregunté, bueno, a ver, Shannon, ¿qué es lo que está haciendo para ti ahí, esa flor? He said, "That flower is giving glory to God." Esa flor, lo que está haciendo ahí es dándole honra y gloria a Dios. All things praise thee, Lord Most High. Todas las cosas le honran a Dios. And that's exactly what that flower was doing. Y es exactamente lo que esa rosa ahí o esa estaba haciendo. And it's exactly what we do as we show this kind of love in a community where love is so needed. Y es exactamente lo que estamos haciendo precisamente aquí. Estamos mostrando ese amor, esa honra, esa gloria a Dios, esa comunión unos con otros. As we show love to those who at times are cast aside. Al mostrar el amor a aquellos que tal vez han sido aislados. As we step across the boundaries of love and race. Así al pasar, ¿verdad?, esa barrera de lo que puede ser la raza y el idioma. And serve one another as Jesus has served us. Y servirnos unos a otros como Cristo lo hizo para con su humanidad.
It's how we're the flowers of this world. Así es como nosotros venimos a ser esas flores de este mundo. As we seek to honor and glorify God. Así es, buscando esa honrar y glorificar a nuestro Dios. This morning we offer the invitation to those of you who may not know God. Esta mañana le hacemos la invitación a aquellos que tal vez todavía no han conocido al amor de Dios de esa manera a través de su Hijo. If you have never put on Jesus in baptism and had your sins washed away. Si usted todavía no ha sido puesto en ha bajado a las aguas del bautismo y estar en Cristo Jesús. If you've never had the opportunity to have His Spirit living within you. Que si usted no ha tenido esa oportunidad de recibir el Espíritu divino de Dios en usted. Guiding you to serve others in the manner that we've been talking about this morning. Y que le guíe, para que le guíe en servir unos a otros así como lo estamos desarrollando en este tema. Then this morning your opportunity has never been greater. Y esta mañana es una oportunidad precisamente para ello. If you let your needs be known or your desires be known, we can baptize you here this morning. Si usted quiere hacer saber eso, esa necesidad espiritual de nacer de nuevo, bueno, aquí hay agua para que usted sea bautizado o bautizada en esta mañana. And in baptism, your sins are washed away, and you receive the gift of the Holy Spirit, rising to walk a new life. En el bautismo, ahí los pecados son perdonados, ahí recibe usted una nueva vida, y el Espíritu de Dios le guía para vivir en una nueva vida. Living your life as a living sacrifice for Him. Y así vivir para Dios en una vida de sacrificio para Él. And claiming the rewards of heaven when this life is over. Y en aquel momento en que ya todo deje de ser, recibir la promesa de la vida eterna. If you would like for someone to pray with you this morning. Y si usted quiere que alguien ore por usted en esta mañana. We'll have people up front and in our lobby and in the back of the building who would love to pray with you today. Vamos a tener aquí a hermanos allá atrás, aquí enfrente también, que buscarán orar con usted. The content of those prayers will be kept confidential unless you request otherwise. Y lo que la petición por esas oraciones va a mantenerse confidencialmente a menos que usted pida que se haga saber a la congregación. Whatever your needs, we want you to leave this morning knowing that you are God's child. Cualquiera que sea su necesidad, no queremos que usted salga sin antes hacerle esa invitación para que usted sea un verdadero hijo o hija de Dios. And knowing that God has enabled you to live the life of sacrifice, the life of love that He's called us to. Y de saber, ¿verdad?, que el amor de Dios es lo que le da a usted y a mí esa habilidad y conocimiento y entendimiento de vivir como Dios quiere. We're going to stand and sing a song now to encourage you to respond and ask that you do so. Vamos a ser dirigidos en un canto de invitación. Vamos a estar de pie y así ser dirigidos en ese canto de invitación.